del documental sobre el Tren Maya. Va a pasar mañana, igual a las 9 de la noche. Entonces, aquí está un corto, ¿cómo le llaman? Trailer. Yo conozco un trailer, pero es un camión, ¿no? Ah, y el fin de semana en los medios públicos. Epigmenio Ibarra es muy bueno, un creador de primera, un hombre inteligente, no solo preparado para hacer buenos guiones, las tomas, desde luego se presta el escenario, porque estamos hablando del Edén, del paraíso. Todo México es un paraíso. Pero esta es la segunda parte. Tone Machesco, ¿ni? ¿Quién va a hacer pues manca otra? Y que no cubuti tubu quinta le escuche de nuevo. ¿Quién vale Maya más aquí? Más más atobi. Tak ves la es acá no. Fundamentalmente se va a constituir en el punto de entrada hacia toda la cultura viva del mundo maya. 30 millones de turistas a Cancún. Lo que queremos es que se interne al corazón de la nación maya. Esto que vemos en Quintana Roo es muy emblemático. Una cultura viva, una cultura con profundas raíces, con su patrimonio material. Los mayas aquí siguen, nunca dejaron de estar aquí. Y ellos precisamente están muy orgullosos de poder recuperar lo que sus antepasados hicieron. Lo que se cayó antiguamente lo estamos componiendo, lo estamos levantando. Es el Tren Maya y por eso lleva orgullosamente el nombre de las comunidades de esta región. Es el tren que logró unir a todas y todos, trabajadores de diversas partes del país, uniendo a diferentes empresas, uniendo a hombres y mujeres. El tren no es solo un tren. No, es un plan integral. A la cultura, a la historia y a los que hicieron esta cultura y esta historia. Que podemos convivir bien con el medio ambiente, las selvas, los arrecifes, la biodiversidad. Todos los pueblos de la península van a verse beneficiados. Cuestión de tiempo, la historia nos va a dar la razón. Esto es el fruto del esfuerzo, de la fatiga, del sacrificio de millones de mexicanos. Este cambio, este renacimiento de México. Ahora sí, vamos.